Tengo una ROM de primera. No es como una ROM cualquiera. Me da vicio infinito para toda la semana. Emulación, emulación. Muy buenas, matracos. Bueno, aquí os traigo otro jueguecito de Game Boy. Nada, vamos, nada que. No sabía ni qué iba a decir. Juegazo, quería decir. Nada que envidiar, eso quería decir, de otros juegos, de la misma, ya no saga, sino incluso de cualquier otra saga. Un juegazo que ningún otro de consolas, incluso superiores, ya no hablo de color, sino incluso de 16 bits y tal, que están peor que este. Me ha parecido un juego muy, muy bueno, me sorprendió, no lo conocía en absoluto. Por cierto, es la segunda parte, es el Castlevania Revenge. Perdón, Belmont Revenge. Es el 2. La propia saga de Castlevania en Game Boy tiene su propia numeración. Está el 1, que es Adventure, si no me acuerdo. Luego está este 2. Y ahora no estoy seguro si hay un tercero. Ahí, ahora tengo dudas. Pero bueno, yo he probado primero este 2, que no recuerdo bien cómo llegó a que lo probara. Pero fue una grata sorpresa porque me parece un juegazo. He de decir que no me parece tan difícil como el resto de la saga. O sea, de la saga Castlevania, pues no va a decir que sean la panacea de la dificultad, pero sí se destacan por ser juegos relativamente duros, ¿no? No son la hostia, como digo, pero sí que no son fáciles, vamos. Y este, no va a decir que sea fácil, pero está ahí entre medias. Sí que es verdad que sobre todo los jefes sí que te ponen más problemas y hay que pillarles bien los patrones y sobre todo ciertas zonas de los mapas hay que aprendérselas, pero vamos, eso pasa en todos los juegos. Que ciertas cositas que si no te las sabes, pues ya sabes, te dan un toque y te caes al vacío, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, que ya hemos dado al start. Bueno, hemos dado. La partida está grabada, o sea, no es una partida jugada mientras comento, sino que, como casi todas, y como siempre digo y vuelvo a repetir, en el caso de hacerlo, lo digo. O sea, esto es una partida que grabé, que la verdad que me salió bastante buena partida, si no recuerdo mal. Hay cosas que no me acuerdo, porque al final juegas varias partidas hasta que te sale o la que más te gusta o una muy buena. Y claro, pues no puedes recordar todos. Bueno, el caso. Estamos aquí en el menú de selección nos dejan elegir los cuatro primeros niveles y yo me daba igual. Bueno, sí que tiene ciertas cosillas de diferencia en la dificultad, sobre todo más que en dificultad, en que, como ya sabéis, en prácticamente todo este tipo de juegos tenemos un arma secundaria. Claro, la que empiezas no tienes arma secundaria. Y sí que hay uno de los cuatro niveles que viene muy bien empezar con un arma secundaria. Luego espero acordarme y decirlo. Pero bueno, vamos a elegir el primer mundo y vamos a empezar ya con lo que es el juego y el vicio. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos el primer nivel. El castillo de la metanfetamina. Castillo de cristal, chavales. Bueno. El juego hay que reconocer que es lento, pero obviamente eso es cosa de, lo diré, de las limitaciones de la máquina. O sea, no podemos pedirle todo. O sea, encima es en blanco y negro y obviamente pues la velocidad es la que es. Pero ojo, no os engañéis, ¿eh? El juego es así lentote, pero no le falta nada de acción, ¿eh? Bueno, ahí he pillado la primera arma secundaria, que como ya os he dicho, que en este caso es el hacha. Hay dos armas secundarias. Y bueno, ahora he cogido la tope de potencia de esto, ¿cómo se llama? Del látigo, que nos hace sacar una bola de energía por delante, una bola de fuego o lo que sea, eso, no sé exactamente de qué es. Esa bola quita muchísimo menos que lo que es el látigo en sí, ¿vale? O sea, golpea a distancia, pero hace menos daño. Ahí he dejado atrás un candelabro, que os he dicho que he cogido el hacha como arma secundaria. Y en ese candelabro sé que estaba, eso porque al final juegas partidas y de memoria te acuerdas, ahí estaba el agua bendita. No viene mal para algunas zonas, pero bueno, yo prefiero el hacha prácticamente para todo. Más potente y muy bien para los vampiros, vampiros quiero decir, para los murcielaguitos, todo esto, cosas voladoras y tal que molestan. Pues con el hacha nos los vamos a quitar de encima muy fácilmente.
Sí que hay que destacar que la versión japonesa del juego, en vez de tener hacha y agua bendita, tiene, si no recuerdo mal, el agua bendita la comparte, pero en vez de hacha tiene la cruz, la cruz que es también muy típica de los Castlevania, que es como un boomerang, ¿no? Lanza la cruz, va y vuelve, o sea, de puta madre. Y bueno, creo que es aquí el primer... Sí, ahí está, mira, una vida escondida. Aquí a punto me ha venido. Es el primer secretillo, pero no el único del juego, porque tiene bastantes secretos. Yo he encontrado un montón. No sé si todos, evidentemente seguro que no, pero he encontrado un huevo de secretos, ¿eh? Y la verdad es que se agradece bastante. Mira, aquí diréis, va mierda de secreto. No, que hay más. Ahí está. Algunos de, no siempre, pero algunos de estos corazones que acabo de coger, que son corazones que te dan 5 disparos, que no son corazones de energía, ya sabéis que los Castlevanias, pues la mayoría son así. Pues en este caso, en muchos casos, en donde salen esos corazones, en vez de corazones te sale energía, pero cuando estás a tope, la verdad que ahí el juego se porta muy bien, el juego te da el corazón de 5 disparos, en vez de darte energía, porque total, estás a tope, no te valdría para nada. La verdad que eso está muy bien. Y bueno, aquí cuando empecé a jugar por primera vez, que claro, no tiene ni puta idea del juego, en esta bajada, la que viene ahora, esta bajada de la cuerda, que es súper sencilla, me mataban siempre, porque no sabía que dándole hacia abajo del salto, veis, bajas a toda hostia. Y eso no lo sabía. Y bueno, aquí vamos a ver otro secretillo. Espero que en esta partida lo haga, igual se me olvida. No, mira, ahí está. Zona secreta de pared ahí escondida, maravillosa. Y eso que, como no sabía que se podía bajar así a toda leche, pues perdí un montón de vidas ahí hasta que lo descubres. Pues como todo, al principio dice, ah, esto es imposible, se les va la olla. Por cierto, hay otro secretillo. No sé, creo que era vida extra. No sé si era vida extra o eran más disparos o energía, no lo sé. Pero bueno, secretillo al fin y al cabo. Ya digo que hay un montonazo, ¿eh? Y luego también hay zonas como la de ahora, en la que si os fijáis la cuerda va hacia arriba y hacia abajo. Realmente si vas hacia abajo, o sea, perdón, en este caso se me ha ido la olla. Si vas hacia arriba, es como que repites zonas y podrías estar dándole vueltas ahí infinitamente. Es una especie como de laberinto, tipo los castillos estos del Mario Bros. Creo que es el 4 y el 7, no, eso ya los números ya no lo recuerdo bien. Pero de esos castillos que si no vas por la zona concreta estás continuamente repitiendo la pantalla una y otra vez, pues esto es igual. La verdad que está, eso está bastante bien. Te putea antes de que lo descubras, pero cuando ya lo descubres, pues ya, pues mira qué interesante y tal. Y bueno, lo que hablaba del juego, que me parece muy bueno, la verdad, que tiene muchas estrategias, tiene muchas cositas y tal. De hecho, voy a empezar a hacer, porque tengo intención de subir más juegos de la saga, de Castlevania, y quiero hacer una especie de ranking, ¿vale? El ranking, mira, otro secretillo, ahí veis que me ha dado un pollo, seguramente, si hubiera estado a tope de energía, me hubieran dado un corazón de estos de 10 disparos, ¿vale? Eso es lo que me refería. Bueno, no sé si escucháis y veis cómo se rajan esos cuadrados, los típicos cuadrados que si estás un rato pues se rompen y caes. Y bueno, todos los jefes veréis que son como este, que hay un candelabro que lo rompes, el candelabro, es como tres tristes tigres que te confundes al decirlo. El caso, que hasta que no coges esa bola el jefe no sale. Y bueno, este jefe tiene un truco que le descubrí, que es ponerte aquí todo el rato en el borde. Y como cuando hace el gesto con el báculo, lo que hace es disparar la nube. Pero veis, aquí, en la izquierda de todo, no nos puede dar la nube. Así que, eso sí, al tío solo lo podemos golpear cuando aparece el rubí ese o... No, bueno, no sé si es un rubí o lo que sea, piedra esa. Solo lo podemos golpear en ese momento. Vale, truquete cojonudo que descubrí y... Bueno, tampoco... Este primer jefe... Bueno, primero porque he elegido yo esta pantalla como primera, pero vamos, a lo que iba. Este jefe... La verdad que es muy muy fácil, sin hacer el truco, este es de los que te lo pasas a la primera, no tiene ningún misterio. Así como los otros, ya digo, sobre todo hay tres o cuatro, bueno, voy a poner dos o tres más Drácula, hay que sacarles un buen patrón y tienen enjundia, pero este no, este la verdad que es muy muy sencillito y encima pues, si haces el truquete este pues ya flipas. Y bueno, lo que os decía de la clasificación, voy a hacer una clasificación. El Rock Castle, aquí es donde está pues, Bon Jovi y toda esta gente, el castillo del rock.
Bueno, lo que decía de la puta clasificación, que si me va la olla como siempre y empiezo a hablar. Mira, sin querer cojo. Bueno, mira, ya voy a explicar esto también. Antes de seguir con la clasificación. Estos enemigos que caen del techo. Por cierto, me voy a explicar eso. Con el agua bendita los matas, ¿veis? Que ahí los estoy matando. Si os habéis dado cuenta, el primero le he dado con el látigo y ha vuelto a resucitar. Y sí se puede matar con el látigo, pero con una condición. Y es que los tienes que matar antes de que caigan. Si matas la sombra que va cayendo, sí que lo destruyes. Pero como caiga y se cree el bicho ese, el bicho de arena, tiene pinta, pues ya que estamos en el rock. El Rock Palace, iba a decir, qué maravilla. El castillo de piedra o de roca. Pues eso, que si. Mira, intentando buscar secretos. Qué maravilla. Si lo que estaba diciendo, que si lo matas antes de que caiga, sí que lo destruyes. Pero si lo matas cuando ya está renaciendo del suelo y se convierte en arena, vuelve a renacer. No lo puedes matar. Solo con el agua bendita. Pero con el látigo no. Y aquí en esta zona, el hacha viene mil veces mejor. Por eso no quería coger el agua bendita. Pero igual en esta partida dije, va, voy a cogerla para enseñar, ¿no? Que se pueden matar a esos enemigos con el agua bendita. Yo qué sé, son cosas que a veces se me ocurren. Y mientras estás jugando piensas, y luego a veces en la partida buena no te sale lo que querías hacer y luego no lo puedes enseñar. Pero bueno, pues en este caso ha salido. Y mira qué pinchada de peseta me llevaba ahí. A ver, quería explicar lo de. Voy a hacer una especie de clasificación de los Castlevanias que yo suba al canal, ¿vale? Pero voy a dejar muy claro que esa clasificación va a ser con una cosa muy clara. Es decir, no voy a valorar. Oh, es que gráficamente este es peor que el otro. Este tiene más cosas, este tiene más pantalla. No, me la pela. O sea, mi valoración principal y la que va a meter la clasificación es ya no solo por gusto, que obviamente cada uno vota lo que más le gusta, sino que voy a hacer, si tú tuvieras que elegir un juego, ¿a cuál jugarías? Es decir, si te doy entre el... Por cierto, aquí, truquete cojonudo, nos ahorramos bajar la cuerda y... Una pantalla nos ahorramos, creo que es solo una. Pero bueno, te ahorras ahí, un truquete bastante elegante. Y decía, bueno, joder, es que me corto todo el rato porque ahora he llegado a una zona muy chula. En la que si... Bueno, por cierto, cojo la... Aquí, mira, aquí sí que lo hice adrede. Que lo estoy haciendo ahora como un retrasado. Si tiras el agua bendita al suelo, se ilumina la habitación. Y es que la habitación se ilumina por los candelabros. Si los rompes... se va la iluminación. Siempre que haya un candelabro en pantalla, veis como ahora, aunque haya roto uno, había otro en pantalla. ¿Veis? En cuanto no hay uno en pantalla, se hace a oscuras. Y estos enemigos solo se mueven si está a oscuras. En cuanto hay luz, ¡pum!, se cierran, ¿lo veis? Bastante chulo, la verdad. Muy elegante. No sé si, supongo que igual está en otros Castlevanias, pero bueno, yo lo he visto en este y me ha parecido bastante original y bastante chulo. Bueno, otro truquete, subimos aquí y aquí volvemos a recuperar, si no recuerdo mal, el hacha. Aquí, y aparte de la energía que me ha venido de perlas, porque me habían dado bastantes hostias por hacer la tontería de coger aguas benditas y hacer cosas solo para enseñar. Bueno, aquí veis, ese es como he roto el candelabro, pues se despierta. Que por cierto, ahora veréis que para coger una vida extra, esos que se despiertan mientras están dormidos, no te. O sea, no te matan, puedes subirte, ¿ves? Ahí hay un enemigo, te puedes subir sobre él sin problemas. Y aquí, no sé si en esta partida lo hago, aquí hay una vida también escondida. No, ahí, lo estoy haciendo mal. Ahí, ahí, otro. Pues sí, la cojo de puta madre también. Está otro secretillo más. Y bueno, a ver si termino la clasificación. De decir cómo la voy a hacer. Yo la voy a hacer, por ejemplo. Voy a decir, la clasificación así lo explico mejor. En primer lugar, voy a poner, para mí, el Super Castlevania 4, ¿vale? En segunda posición, voy a poner el de Mega Drive, el Blood... Hostia, ¿cómo es? ¡Wow! Se me ha olvidado el nombre, chaval, qué maravilla. Bueno, el de Mega Drive, todo el mundo sabe cuál es. Este lo voy a poner en tercer lugar. Y en cuarto lugar, voy a poner el Drácula X, ¿vale? El Vampire X. De momento solo doy esa clasificación entre los cuatro que tengo subidos en el canal. Algunos dirán, pero estás loco, el Vampiro X, tiene unos gráficos cojonudos. Bueno, es que a mí no me cuenta solo eso. Ahora os explico la clasificación. Si a mí me dan a elegir, oye, tienes solo para elegir para jugar entre estos dos Castlevanias, el de Mega Drive o este. Digo, hostia, pues me quedo con el de Mega Drive. Pero si por ejemplo me dan entre este
¿Y el vampire qué es? Y digo, pues juego a este. O sea, si me dan a elegir, creo que aquí había un secreto que me dejo. No, pues mira, lo pruebo. Joder, es que soy un enfermo que busca por todas partes. Pues eso, digo, si me dan a elegir entre dos, con el que yo me quedara para jugar, esa es mi clasificación. Y esa, de los cuatro que tengo pasados en el canal, esa es mi clasificación. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero esa es la mía. Hostia, Bloody Nines. Hostia, que se me olvida el nombre del de Castlevania. O sea, del de Mega Drive. Bueno, a lo que iba, jefe. Este jefe, cuando llegas por primera vez, te parece imposible. Dices, este es imposible. Este te da siempre. No puedes esquivar. Y ahora diréis, oh, pero si, mira, si te lo has matado súper fácil. Jugad y no sepáis los patrones que hace. Te parece imposible, es la hostia. Pero luego ya veis, una vez que le pillas los patrones y sabes lo que tienes que hacer, se convierte en fácil. A pesar de eso, ya veis que me ha dado alguna hostia. No sé si una o dos. Pero digo, visto así, parece súper fácil. Pero que no es tan fácil como lo pintan. Bloodstainer, hostia, ¿cómo cojones? Hasta que no lo saque, mi cerebro es así, tío. Hasta que no lo saque, no voy a parar. Y bueno, nos vuelven a dejar elegir pantalla. Yo la que sale por defecto, no salen por orden. Es decir, hemos empezado arriba a la izquierda, luego te sale abajo a la derecha automáticamente y ahora abajo a la izquierda automáticamente. Yo no he elegido, voy cogiendo las que salen. Puedes elegir si quieres. El castillo de las plantas, ¿no? Podría decirse esto, el castillo de marihuana. O sea, está claro que hace alusión a todo tipo de drogas este juego, Y bueno, quiero hablar un poquito del juego, que aunque lo he comparado con el Drácula X, obviamente, dos toques más tontos. La comparación es odiosa, porque lo primero por el color, lógicamente, pero claro, estamos hablando de una consola portátil de hace un tajo de años. Y a mí me parece que gráficamente está muy bien. O sea, evidentemente, como digo, no lo puedo comparar con ese juego, es obvio. Pero a mí gráficamente, para ser una Game Boy, me parece muy chulo y tiene unos fondos cojonudos. O sea, en la parte que acabamos de pasar, que había unas plantas ahí de fondo así y tal, me parece de puta madre. Y aquí este fondo, no sé, me parece, es muy simplote, pero no sé, a mí ya digo que gráficamente, para ser una Game Boy, me parece acojonante. Bueno, ahí he subido la cuerda, adivinad para qué, para intentar a ver si encontraba algún secretillo, chavales, así soy. A pesar de que muchos ya me lo sabía de memoria, yo aún con todo pruebo, por si acaso. Sí que tiene un pequeño fallo este juego que se acaba de ver ahí, y es que a veces terminan las cuerdas y hay un agujero, y dices, hostia, ¿eso es caída o se puede bajar por ahí? Generalmente, si hay agujero debajo de cuerda, es caída. Es caída de muerte, hablo, Generalmente. A mí, si os dais cuenta, ¿veis? Como aquí, esto es caída. La cuerda siempre baja hasta abajo del todo para cuando es hueco, Pero bueno, no sé si eso es un fallo. Yo lo considero como fallo porque te puede despistar, pero como todo, al final, jugando, pues le vas pillando. Bloodlines, ¿no? Bloodlines es... sí, creo que es Bloodlines. Es que no me acuerdo. Aquí, creo que me... Sí, ahí... No, mira. ¡Vamos! Sí, señor. Pensaba que me lo iba a dejar. Me acordaba perfectamente que ahí había un secretillo. Y bueno, que quería contar que esta zona, con estos esqueletos que caen... Encima llevo la potencia del látigo para matar a ese cabrón de murciélago. Estos esqueletos son bastante por culeros, así que si lleváis, como llevo yo, por ejemplo, el hacha, mira qué cabrón, ¿veis? Son por culeros por eso, porque es que no paran de salir en las posiciones. Y eso sí, en lo que disparan, los huesos que disparan los puedes destruir, tanto con el látigo como con el hacha. Mira ahí qué hostia me he llevado. Pero no paran de salir, eso sí, en su posición, una vez que los matas has pasado la posición de salida de ellos, ya no vuelven a salir. Pero como bajes, subas, no paran de salir y tocan bastante las narices, Son muy porculeros. Y no he hablado, creo, si no recuerdo mal, yo estoy casi seguro que no, de la música. La música me parece cojonuda. Sí que hay un par de zonas, ya no voy a decir pantallas completas, porque luego hay alguna pantalla que se divide en zonas. Pero a mí la música, para ser una portátil tan antigua, la música me parece cojonuda. Y la música de Drácula, del final, me parece, pero impresionante. O sea, además me recuerda a algo y no sé a qué. A ver si alguien, chavales, os recuerda alguna otra música. No sé, algo me recuerda y no estoy seguro a qué, pero me encanta, es una música espectacular.
Me parece cojonuda. Mira, ahí sabía de sobra que salía eso y por eso lo he abierto a la lejanía, por si las moscas. Y bueno, aquí vuelven a salir estos ojos. Que estos ojos, si os fijáis ahora, no los estoy matando, los estoy saltando. Y es porque cuando los matas, explotan y rompen el puente, ¿vale? Creo que luego en otra zona, luego incluso adrede para bajar en una zona. Pero eso, que por eso no los estoy matando y los salto. Creo que con el... Ahora no estoy seguro si... Sé que con el agua bendita los puedes matar, pero no estoy seguro si... Si explotan del todo o no, ¿eh? Ahí ahora tengo dudas. Aquí, por cierto, truquete... Bueno, truquete. Hay que... yo lo hago así, supongo que habrá otras zonas. Como no se pueden saltar y si los matas, como digo, abren agujero. Aquí lo que hago es esperar en la cuerda el primero. Este segundo sí que lo salto ahí en ese trozo que nos dejan ahí entre los pinchos. Y este último, ¿veis? Lo rompo para caer por ahí y poder bajar. Se podría haber ido por abajo, pero pasando. Estas serpientes que disparan esas bolas, aparte de quitarte energía, tienen la peculiaridad de que te quitan... ¿cómo se llama? Te quitan poder de látigo, ¿vale? O sea, primero llevamos el látigo de cuero. Si pillas una potencia, llevas el látigo de metal con la bola de pinchos. Y si coges una segunda potencia, ¿vale? Que sería el tercer látigo, pero es una segunda potencia que hemos cogido. Sale la bolita esa de fuego por delante, que ya digo que es bastante menos poderosa que el látigo. Pero como veis, para enemigos de estos pequeñitos o murciélagos y tal, pues viene muy bien. Y aquí otra cosa muy original son estas arañas que dejan la tela y tienes que subir por ella. Y claro, estratégicamente hay que esperar para que poder matarla cuando está abajo y poder pasar. Si la hubiera matado cuando estaba arriba, pues hubiera tenido que recular, volver a avanzar. Me parece también bastante original y bastante chulo. Aquí no sé si hay truco. No, o lo he probado y ahora estaba 100% seguro. Pero seguramente una partida de hoy en día, aun sabiendo que no había ahí truco, hubiera subido la cuerda, vamos, si acaso. Soy así, chavales. No dejo la oportunidad de que pueda haber un secretiglio y habérmelo dejado. Ojo, si alguien conoce el juego de putísima madre y sabe que me deja algún secreto, por favor, que me lo ponga en los comentarios, ¿eh? Y bueno, un jefe que para mí, llevando el hacha, es súper sencillo. Pero sin el hacha, no voy a decir que sea súper difícil, pero se complica, ¿eh? Porque hay que andar subiéndose a la plataforma, veis, nos disparan unas bolas. Y mira, veis, con el hacha, a pesar de todo me ha dado un golpe, pero bueno, con el hacha quitamos las balas. Y bueno, con el látigo también, pero claro, estando arriba. Ahí la he cagado, o sea, la estoy cagando encima. O sea, estoy diciendo que con el hacha es fácil, pero encima estoy haciendo el retrasado. Si disparas bien, no como yo... te quitan las balas de encima y se hace más fácil. Tampoco es que sea, ya veis, muy difícil. Pero ojo, si te tiran de la plataforma, ya te empiezan a dar ellos con el tridente, te empiezan a quitar un montón de vida. Y si caes por el agujero de que queda debajo de la plataforma, mueres, ¿eh? Ojito con eso, que parece fácil, pero no. Ya digo que no me parece, de hecho, de los que yo he jugado, me parece el Castlevania más fácil. Pero no con eso considero que sea un juego fácil. Es el más fácil de los difíciles, digamos. Digámoslo así. Y bueno, vamos al castillo en la nube, chavales. El castillo de nube de algodón. Que, bueno, creo que es esta la que me parece peor música. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Ahora cuando empiece. Pero sí estoy seguro de esto. Mira, me he acordado. ¿Veis? Llegar a esta pantalla, coger esta como primera es un poco putada. Porque tenemos ahí esos pajarracos que tocan bastante las pelotas, fijaos, hasta llevando el hacha me ha tocado las pelotas. Y bueno, no, pues no, esta es música de escojonuda. Pues no sé cuál es. A ver si de las que han sonado hasta ahora creo que me gustan todas. Quizá luego más adelante hay alguna que no me guste. Creo recordar que hay alguna que no me gusta. El resto, ya os digo que son cojonudas, ¿eh? Y qué iba a decir también, que se me va la olla. De los pájaros. Joder, iba a comentar algo y se me ha ido totalmente de la pelota, chaval. Que era, no sé, bueno, es igual. Bueno, aquí mira, estas mazas, cuando las toca, veis, suben. Y diré, muy fácil. Bueno, luego veréis que se complica bastante la cosa. Bueno, más pajarracos. Bueno, ahí eran vampiros, bueno, vampiros, no sé, ¿cómo se llama? O murciélagos. Sin el hacha, pues se complica bastante, ¿eh? Ya digo que coger este castillo como el primero, a mí me parecería un error. Pero bueno. También cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Incluso de no llevar el hacha aquí, adrede. ¿Ves? Aquí es donde digo ya, se empieza a complicar. Hay que...
tampoco es que sea difícil, ¿no? Pero ya te empiezan a tocar un poco las pelotillas. No sé si aquí no, aquí no hay truco, me parece. No sé si lo voy a intentar. A ver si lo intento, si así de retrasado. Porque si lo intento y ahora hay truco, al bajar volvería a estar la serpiente. O sea, hay que ser mongolo. Estoy con la mosca de que algo os iba a decir antes y se me ha olvidado. Creo, si no recuerdo mal, que aquí hay otro truquete. No es ese. Ah, no, no, pues aquí. O se me ha olvidado o no era ahí. Para atravesar también las cuerdas. Uy, ahí casi la lío. Por querer, eso es el... ¿Cómo se llama? El ansia de querer esperar lo menos posible. Pero bueno, nada que no se pueda superar con dándole, o sea, con un darle hacia arriba y que el tío se agarre la cuerda. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir, ya me he acordado. Cuando matan a uno de los pájaros del principio, ha sonado el típico sonidillo de vida extra. Y efectivamente, manda una vida extra. Y dentro de la dificultad del juego está esa, que dentro de que no me parece excesivamente difícil comparado con otros de la misma saga, dan un mogollón de vidas, tanto por puntos como de secretillos. Ya habéis visto que de secretillos he cogido creo que dos o tres. Más por puntos, creo que llevo unas 10 vidas, ¿eh? Luego lo mismo, energía dan bastante. Claro, eso sí, toda escondida. Ya sabéis que... Ya me lo dijo uno en los comentarios, que cuando... ¿Cómo era? Cuando se cansó de esconder los pollos... ¿Dónde era, no? No sé dónde me dijo que los escondía. Los empezó a esconder en las paredes. Digo, sí, y después de que los tenía metidos en bidones y tal. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se le ocurre a la gente guardar el pollo en las paredes, eh? Calentito ahí, además suculento, ¿eh? Lo ves y dan ganas de comer un asado de esos, tío. ¡Qué maravilla! Aunque no sé si aquí es pollo, ¿eh? Parece más algo más gordo, algo más ternera, una vaca entera, como si comía Obélix, no sé lo que es. Y bueno, este enemigo, que han salido ya dos, creo, anteriormente, también es el típico que cuando llegas por primera vez, ves que empieza a saltar y a disparar espadas como un animal, como un puto loco, y dices, hostia, este tío es imposible, me mata siempre. Pues no, llega un momento que le pillas el truco y también es muy, muy sencillo, ¿eh? Zona, no voy a decir difícil, pero en la que te puede tocar un poco las narices. Simplemente hay que tener un poco de cuidado de que cada X tiempo, como veis, cambia la dirección de las cuerdillas estas. Pero vamos, no es muy difícil porque tú pues, veis, ahí está bajando y lo puede dar hacia arriba. Evidentemente salgo perdiendo. Y si te, ojo, si te tocas contra los mecanismos, quitan energía. Pero, pues, saltas antes y ya está. No tiene gran misterio, la verdad. Esta es una zona que al revés, parece más difícil de lo que luego realmente es. Y bueno, creo que aquí sí hay secretillo. No estoy seguro. Y si hay secreto, otra vez estoy haciendo el retrasado gastando hachas. Mientras busco el secretillo, que míralo, efectivamente. Ahí voy a dar un traguete, chavales, que estoy ya con la garganta resequísima. ¡Guau! Traguete a vuestra salud. Estamos en verano y hay que hidratarse porque hace muchísimo calor. Ya sé que habrá gente que esto lo verá con el tiempo, con los años o con los meses, y lo verá en invierno. Pues lo siento, chavales. Cuando esto está grabado, he grabado en verano y hacía un calor pero de la hostia. Y bueno, que ya no solo porque haga calor, hay que hidratarse, chavales. Sobre todo la garganta. La garganta hay que cuidarla. Si no, luego con el tiempo te quedas sin voz. Y lo que decía, los fondos, antes se lo he comentado. Mirad aquí qué fondos. Eso sí, son parpadeantes. No sé exactamente cómo... Yo nunca jugué, por cierto, no he dicho nada. El juego yo jamás lo jugué en Game Boy. Yo, de hecho, no conocía el juego absolutamente nada hasta la emulación. Y no solo hasta la emulación, sino hasta hace muy poco de grabar el vídeo. O sea, unos meses antes de grabar el vídeo fue cuando conocí el juego. Ese, mira, quiero darle ahí para que se vea. Ese creo que es, efectivamente, es la... Iba a decir la pócima, ¿no? La agua bendita, maravillosa. Que, ojo, en ciertas zonas viene bien. Y no estoy seguro, pero creo que en algún jefe la... No, creo que en un jefe la cogía, pero luego al final creo que decidí que era mejor que no. En uno de los más cabrones, que aún queda bastante. Y bueno, este jefe también es de esos que de primeras parece súper cabrón. Pero una vez que le pillas, veis, hay que colocarse justo en esa posición para que no te den las espinas.
Y ya está, no tiene más historia. Porque como veis, las balas que ellos disparan las puedes romper. Y luego te puedes poner a cara golf. Vamos, no me ha dado ningún toque, pero aunque me hubiera dado algún toque, pues matarme no me iba a matar. Pero como digo, eso es la primera vez te mata, vamos. De mil mil. Luego ya no, luego ya una vez que le pillas lo que hay que hacer. Y ojo, lo que decía antes, 10 vidas, chavales. O sea, una vez que te sabes el juego, o sea, me pueden matar alguna vida, pero es que te recuperas. Ojo, no estoy diciendo con esto, ni yo mismo lo sé, si me lo paso sin morir. O sea, no recuerdo esta partida si la paso sin morir, ¿eh? O sea, que esto sí que, obviamente, si estoy grabando, el vídeo está grabado, si estoy comentándolo, es que la partida sé 100% que me la paso. Pero no sé si sin morir, ¿eh? Es probable que Drácula me mate. Drácula es un hijo de puta, ¿eh? En este juego. Es el enemigo más difícil, sin duda. Y de hecho, ya os he dicho que estos primeros jefes, sin los patrones, quitando el primero es muy muy fácil. Los demás, sin los patrones, se pueden complicar. Una vez que te lo sabes, ya no. Pero creo que es ya a partir de ahora, los 3 o 4 jefes que quedan, son todos unos hijos de puta. Pero bueno, es parte del juego y parte de que también esté bien. Porque si un juego es demasiado fácil, tampoco está bien, ¿eh? Evidentemente, cuando es muy difícil, te puede llegar a desesperar, eso es cierto. Pero sin más, yo este juego ya he dicho que no lo considero difícil. Pero eso, está bien. Yo creo que es una dificultad muy muy chula. Y es una dificultad cojonuda para la gente que le tiene miedo a esta saga, a los Castlevania, que pues que no consigue pasárselos y tal. Pues este sería uno muy bueno para decir, pues por fin me pasa uno de la saga, sin continuar. Por fin he tenido cojones de pasármelo. Y este, como os digo, es uno muy bueno para empezar. Y bueno, como veis, en esta pantalla, venir con el hacha es, vamos, una maravilla. Porque hay mogollón de, como veis, mogollón de pajarracos de estos. No sé, son, parecen cuervos, ¿no? Un poco grandes, pero bueno, hay cuervos muy grandes, ¿eh? Ojo, yo estuve en Londres y no me acuerdo dónde era. ¿Westminster? ¿La abadía Westminster? No, creo que ahí no era. No sé, en una de las zonas que estuve, que ahora no recuerdo cuál es, había unos cuervos, pero enormes, que además los tenían, no voy a decir sagrados, pero sí que los tenían como un animal a cuidar, ¿no? No sé exactamente. Me lo dijeron, además en su día me lo dijeron en inglés y pues sí, controlo el inglés, pero no tanto, y mucho menos acordarme. El caso es ese, que había unos pedazos de cuervos, pero gigantescos, ¿eh? Yo me quedé alucinado, digo, yo no había visto uno, parecía un buitre, chaval, qué maravilla. A ver, ¿qué? Ah, bueno, creo que es esta la música que menos me gusta. Creo que es esta, ¿eh? Y también digo que mala no es, ¿eh? Pero no sé, a mí no me termina de convencer. Tampoco, como digo, tampoco es mala, o sea, está bien, tiene su gracia, y además es, te mete en acción. Pero casi puede ser que la vea demasiado movida para este juego. Uy, mira, casi me da la bola ahí, que me hubiera hecho perder además una potencia de látigo. Pues eso, que no la veo mala, pero quizá sea demasiado activa para este juego, porque, como digo, no es muy rápido. Desde luego, no hay que echarle nada en cara, pues por lo que hablamos, ¿no? De la consola que es, no da para más. Pero entonces, sabiendo eso, no hagas un juego tan rápido, o sea, una música tan rápida. A mí, quizás sea eso lo que no me guste. Porque la música en sí, tampoco es que sea tan tan mala. Mira, y ojo, hay otro secretillo más, que como digo, ahí seguramente, si no hubiera estado a tope de vida, me hubieran dado un asado de estos, mucho más gratificante que el corazón ciclío. Pero bueno, la verdad es que el corazón viene bien. El corazón, ah, mira, otro secretillo, el corazón, que ya sabéis que son los disparos de estos Castlevania. No en todos, el de Mega Drive, por ejemplo, no. Pero en la mayoría sí. Y bueno, ahí ya veis otro secretillo dentro del secreto. Y como digo, hay que, bueno, me habréis visto que en todo momento, en todas las pantallas, he usado bastante el arma secundaria. Hay que gastar, ya veis que dan corazones de sobra para gastar de forma muy alegre. De hecho, va de maravilla, o sea, nos ayuda la hostia el gastar alegremente el arma secundaria. Y mira, ahí tenemos ese mogolo, que lo puedo matar desde ahí. Si desde arriba te mueves un poquito a la derecha, se despierta el cabrón, ¿eh? Y toca bastante los huevos. Pero sabiéndotelo, pues bueno, no te pones tan a la derecha. Y ojo, este salto
es bastante jodido, ¿eh? Habéis visto ahí fácil, pero... Y creo que aquí... Ah, pensaba que me lo iba a dejar. Creo que ahí había otro secreto, iba a decir, y efectivamente lo había. Y si no me equivoco, llegamos ahora... bueno, aún falta un poquito. Creo que es en esta el jefe de... ¿Cómo se...? No me va a salir el nombre. Del dragón. Bueno, dragón. No sabría cómo llamarlo. Si dragón... O... Dragón de hueso podría ser. O gusano de hueso, no sé. Luego lo veréis y lo valoramos. Pero sí, es muy, muy cabrón. Y en esa zona, por cierto, volví a ver otra vez... ¿cómo se llama? Cuerda. Por la parte de arriba y parte de abajo. Y lo mismo. Si hubiera ido por arriba... Lo curioso además es que sale una pantalla igual que la de ir por abajo, pero es falsa. Y te putea la hostia, porque claro, tienes que repetir no sé qué zona te lleva y repites otra vez zonillas. La verdad que en ese aspecto, como digo, cuando te toca es una putada, pero luego una vez que lo sabes le das gracia, ¿no? Y dices, hostia, pues mira, qué cabrones cómo pusieron ahí para putear. Y ahí no estaba seguro y no abro ese candelabro hasta pasar. ¿Habéis visto? Mira, ahí, ese sí lo he matado. ¿Habéis visto que el anterior... Y ese también lo he matado. ¿Veis que ha explotado? Y que el anterior había caído del todo. Se había resurgido. Y le he disparado y ha vuelto a resurgir. Y es por lo que digo, si los matas antes de caer, sí que los matas del todo y explotan. Pero si han caído, con el látigo no los puedes matar. Y con el hacha tampoco. Con el agua bendita sí. Y bueno, este... Bueno, yo creo que es un dragón, ¿no? Sí, yo lo consideraría un dragón de hueso, por la cabeza, más que nada. Que es donde hay que darle, por cierto. El resto del cuerpo, lo único que hace es putear y... Mira, encima me ha dado. Y encerrarnos. Aquí hay que estar más atento a que no te encierre. O sea, avanzar con todo lo que puedas. Mira, ahí me la juego. Prefiero llevarme un golpe porque sé que me hubiera encerrado igualmente. ¿Veis? Me hubiera llevado un golpe en la parte izquierda del todo. No hubiera cabido. Prefiero arriesgarme y intentar que no me dé. Hay que intentar siempre ir a la máxima derecha que puedas, a no ser que el propio dragón no te lo permita. Es muy cabrón. Este cuesta muchas vidas, ¿eh? Hasta que consigues pierde el truquete. Muy, muy, muy cabrón. Porque además cada impacto que te da te quita bastante energía. Ojo, mira, 12 vidas ya. Pues eso, quita bastante energía y este ha robado muchas, muchas partidas. Eso sí, es muy chulo y muy original. Y como digo, creo que es un dragón. A mí, yo... Si tuviera que apostar, apostaría porque es un dragón. Pero bueno, si alguien le llama gusano, pues me parece perfecto por su parte. Voy a echar otro traguete mientras llegamos aquí, que no es el final todavía. Vamos a llegar a una zona que parece el final, pero no. Buah. A vuestra salud, chavales. Y bueno, aquí, como veis, estamos ahí una especie de... Pues no sé, iglesia seguro que no es, porque esto es de Drácula y tal, pero sí que sabéis que tiene este tipo de aspecto así de iglesia siempre, a pesar de que sea un vampiro. Siempre, es curioso, ¿verdad?, que en las películas de vampiros y todo esto, siempre los vampiros están en zonas que son muy de construcción eclesiástica, ¿eh? Curioso. En contra de sus principios, qué maravilla. Y bueno, la musiquilla... Es un poco melancólica, ¿veis? Ahora ya es mucho más tranquila que la de antes. Por cierto, ahí he disparado hacia el otro lado, qué maravilla. Y no sé qué iba a decir, se me ha ido la olla. Mira, ahí sin querer he abierto el candelabro. No quiero el agua bendita ni en pintura, ya os lo he dicho. Ya os lo he dicho, pero ojo que sí que hay en ciertas zonas y ciertos sitios que puede venir bien, ¿eh? La he cogido en la... Pantalla esa que... Joder, qué corto soy, macho. En la pantalla esa que se ve a oscuras. Pero por hacer la tontería, ¿eh? Realmente no... A mí no me merece la pena. Por cierto, no he hablado de los botones. Ahora que estoy disparando aquí, que encima me he quedado ya sin corazones para poder disparar. Ahí estoy dándole hacia arriba y al disparo, que es como se le lanza el disparo secundario, como un imbécil. Dándole hasta que me di cuenta que... Digo, coño, si no dispara... Si es que no tienes corazones, retrasado. No tienes corazones, es corazón... disparo y salto, no tiene más. A los dos botones de la consola, de la Game Boy, pues son disparo y salto. Y mira, ahí la he cagado, por cierto. La he cagado porque no había que romper. Es que luego sí hay que hacerlo y me imagino que aquí se me iría la olla. Decía, disparo y salto, no tiene más. Y hacia arriba, y encima, mira, ahí cagada total, pero cagada total.
Porque, mira, qué hijos de puta. Tenía que haberlo abierto después de saltar. Pero bueno, espero que no me maten. Igual me matan, ¿eh? No sé. La verdad que no recuerdo. Y lo que decía, dándole hacia arriba y al disparo, hacemos el disparo secundario. No tiene más el juego en tema de controles. Y aquí es al revés. Aquí sí que hay que romper las cuerdas, o cuerdas, o lo que sea que sujetan los pinchacos estos. Y no el anterior. Y encima la he cagado doble porque se acabó la energía y no la he podido pillar. Qué retrasado, macho. Por cierto, la primera vez que llegas aquí, hasta que se te ocurre darle a eso porque piensas, ah, puedo pasar. No, eso te da. O sea, te golpeas contra la estructura y te quita energía. Qué maravilla. Un poco absurdo, pero ya sabéis que el Sida Mercury está por todo, chavales. Aquí vuelvo a intentar a ver si hay truquete arriba. Sabía de sobra que no, y ahora mismo lo sabía que no era, que no había. Pero lo he intentado. Y había qué putada, que sin querer he sacado el corazón gordo de 5. Y no, y voy a 0, chavales. Y encima cae uno pequeñito y no lo he pillado. Digo, joder, soy retrasado. Bueno, lo he dicho, estos enemigos que nos lanzan una especie de boomerang. Bueno, habréis podido ver que solo tienen dos tipos de ataque. O lo lanzan por arriba y entonces la vuelta es por abajo. O al revés, lo lanzan por abajo y entonces la vuelta es por arriba. No hay más, ¿eh? Al principio puede ser que te parezca y dices, hostia, también qué complicado porque mira, disparan y no sé hacia dónde va luego el boomerang. Solo hay dos posibilidades. Entonces tienes que estar atento. Te esperas en cuanto dispara o saltas. Y, ah, mira, aquí, es verdad, ahí hay un secretillo, me lo he dejado. Y mira qué puto buitre soy, chaval. Bueno, buitre, que por cierto ahora me viene de maravilla. Si hubiera ido a tope de energía me hubieran dado corazón, pero no, ahora me venía perfecto que me dieran energía, que por cierto, como veis, no rellena del todo. Pero bueno, me ha venido perlillas porque iba a mitad de vida y ahora voy a tope menos un cuadro. Bueno, un rectángulo, perdón. ¿Qué estaba diciendo de los secretillos o no? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo se me va la olla, chavales? Ah, sí, de los boomerangs, ¿no? Pues eso, que te esperas un poquito. Si ves que te lo tira por abajo, saltas y luego te agachas. O al revés, te agachas y luego sabes que cuando vuelva tienes que saltar. Ningún misterio. Y aquí, bueno, otra zona con estos cacharros que suben y bajan. Pero la complican un poquito más poniendo enemigos. Pero vamos, tampoco, ya digo, esto así a la vista... parece súper chungo, pero qué va, es muy muy fácil. Y ahí a la izquierda, mira qué cagada por hablar que... ¡Mira, chaval! Lo que quitan los pinchos, me han dejado un puto rectángulo, chaval. Si no hubiera cogido energía estaría era muertísimo. Decía, el candelabro ese que hay a la derecha del todo. Mira. ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Dispárale! Eso te iba a decir, ¡dispárale un hacha! Y justo, tío, lo he disparado. Decía que el candelabro se queda a la derecha del todo. Si no recuerdo mal, creo que es hacha. Y obviamente también los candelabros que llevan el mismo arma que la que llevas puesta en el momento. Ahora no estoy seguro si dan corazón pequeño o grande, pero dan corazón, eso seguro. Y aquí sí que hay un secretillo. Bueno, hay dos, vais a ver. Este, el de subir por la cuerda, que ya habéis visto que hay un mogollón. Mira, ahí, buah, eso es un respiro profundo, Es decir, tranquilo, puede seguir un poquito más. Y esta no sé si seré capaz de cogerla, pero sí que puedo decir que esta, el secreto que vais a ver ahora es el primer secreto que vi del juego. Y además, esta, cuando estaba jugando, estaba viéndome jugar el amigo Paulo. Mira, no soy capaz de cogerla. Es una vida extra. Cuando estaba jugando con Paulo, sin querer, lo saqué el truco este, lo típico que fui a disparar a serpiente o vete a saber. Disparé al aire y de repente vimos caer algo. Y dijimos, hostia, ¿qué es eso? Y los dos pensamos que era la cruz. Dijimos, hostia, pues tenía pinta de que sería una cruz, claro. La cruz ya sabéis que en los casos, bueno, en todas las cosas, ¿no? Pero aquí la cruz a veces es totalmente simétrica. Es decir, que son dos palos que están cortados justo por la mitad entre los dos. Pero... una cruz real, incluso la cruz, aunque en el propio Castlevania, aunque sea así cuando la lanzas, a veces el objeto que pillas es una cruz normal, es decir, que tiene el palo más largo y se corta en la parte de arriba con un palo más corto. Entonces nos pareció eso, una cruz así, no me digáis por qué, pero los dos coincidimos en lo mismo, dijimos, hostia, ¿cuál es la cruz? Y sí que está en el juego y tal, porque mira y no sé qué y tal. Luego con el tiempo volví a jugar y la saqué y dije, coño, no, es una vida extra, tío, maravilla. Bueno, aquí hay que...
baitear coreanamente a esa araña, saltar un poquito al cuadro de la izquierda para poder hacer que baje, porque si no, no baja, ya os he dicho antes. Y esta lo mismo, pero esta es más fácil porque ya tenemos la cuerda del anterior para poder baitearla. La otra no, la otra hay que hacerlo con el cuadrado ese que se rompe. Lo que no estoy seguro, no llegué a probar, no he probado nunca, mira, si se rompe del todo, pero te salvas, mira ahí qué bien, otro secretillo y me recupero de vida. Decía, no estoy seguro de si se rompe del todo los cuadrados esos de plataforma, si luego al tiempo vuelven a salir, porque si no vuelven a salir estás jodido si saltas a la parte izquierda, ya no puedes avanzar, no sé. Por cierto, ahí a esa agua bendita, míralo, efectivamente. En este jefe, que es, quitando Drácula, es el más cabrón, al principio lo usaba con el agua bendita, hasta que... ¿cómo se dice? Hasta que luego me di cuenta que realmente no hacía falta y que prefiero el hacha. Entonces, bueno, no sé. El jefe es un cabrón, ahora lo vais a ver y casi que me daba igual, ¿eh? El agua bendita también viene bien. Y por cierto, aquí veis, se da cuenta de que es su padre, que creo que no he leído bien. También ha dicho al principio como, oh, sorpresa, has llegado más lejos de lo que nadie pensaba y tal. Y bueno, como veis, el tío no para de dar latigazos. Y cada vez que cae al suelo, lanza esas tres cuchillas, o espadas, mejor dicho, que hacen siempre el mismo patrón. Ahí la he cagado, ahí tenía que haber esperado y saltar después de que lanzara las cuchillas. El tío al final, no sé si voy a poder explicarlo bien, es muy complicado. Tienes que esperar aquí a ver si baja o salta. Ahí, cuando baja, hay que hacer esto, ¿ves? Saltar, esperar arriba que salten los cuchillos, que es lo que no he hecho antes, y luego escapar allí. Y si no, lo que hace es ir por arriba. Si él sube por la plataforma, ¿veis? Como ahora, perfecto, me ha venido para explicarlo. En vez de quedaros ahí como un idiota, que he hecho yo, pues te vas corriendo para el otro lado y le disparas con el hacha o con el látigo potenciado. Si va por abajo, que es lo más difícil, a ver, vale, ha ido por arriba, iba a decir, a ver si lo hago. Creo que ya lo voy a matar, es una pena. No me va a dejar explicar. Si va por abajo, que es la parte la más difícil, porque hay que ser súper rápido. En cuanto ves que va por abajo, tienes que saltar a la derecha para que no te... O sea, hay que ser súper rápido porque si no te da con el látigo, el cabrón. Y luego saltar a la plataforma. Pero hay que darte y esperar. En vez de ir rápido a la izquierda, que es cuando él va por arriba, sí que tienes que ir corriendo hacia el otro lado. Cuando va por abajo, no. Cuando va por abajo, sí que hay que primero saltar a la derecha rápido, pero luego subes a la plataforma y esperas hasta que tira los cuchillos. Una vez que tira los cuchillos, ya puedes ir a la parte contraria a que esté él. Pero eso, es muy cabrón. Este, hasta que le pillé el truco, esto era un suplicio, esto era un sumidero de vidas, pero impresionante, ¿eh? Ahora me dice que me dé prisa el hijo de puta, chaval. Y bueno, pantalla final, mirad qué fondos más elegantes esos esqueletos. A mí me parece acojonante para ser esto una Game Boy. Y jefe final, ya llegamos a Drácula. Como siempre, pues nos preparan aquí, en el caso de morir, pues nos hubieran potenciado el látigo y todo esto. No sé, creo que llegan a dar arma también, secundaria, eso no estoy seguro. Yo como llevo el hacha desde antes, pues no recuerdo. Y atentos a la música, que me parece cojonuda, no esta, que es la de aparición del enemigo, que esa la tienen todos. Pero sí la música en general, y atento a los patrones, atentos, porque es un cabrón. Y hace, eso sí, hace siempre lo mismo, No sé si son 8 posiciones, voy a contar, he hecho una, ahora van 2, estas son 3, las voy a contar porque ni lo sé yo, Van 3. Mira, cómo suena, qué maravilla. 4 posiciones. Creo que van 4. Y me da, tío. O sea, me va a matar seguro, ¿eh? No, no creo que aguante. 5 posiciones. Van 5, creo, ¿eh? No, no sé si me estoy liando. 6 posiciones. 6 posiciones. 7 posiciones. Diréis, no, pero está como al principio. No, está como al principio. 7 posiciones. Porque ahora veréis. 8 posiciones. Y ahora creo que sí que vuelve a repetir. Creo que ahora vuelve arriba, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y ahora empieza el patrón. Ese repetición de patrón, esto de que baja y luego está arriba otra vez, es para despistarte, porque crees, ah, está arriba, ya vuelve a hacer el mismo patrón de... No. Hace luego abajo arriba y entonces repite todos los patrones. Ahora ya sí que ya se repiten continuamente. La verdad que ahí fueron listos, los cabrones. Dijeron, vais a ver, hijos de puta, os va a parecer que vuelve a empezar ya, pero no. Ojo, igual hay una forma mejor que la que la estoy haciendo yo, Yo es la forma en la que descubrí cómo hacerlo. Y esto es autóctono.
Aquí no mire partidas. Por cierto, cuando está ahí arriba, si os dais cuenta, yo ni lo golpeo. Paso, ¿eh? Y ahora, como veis, baja y ahora vuelve a subir otra vez. Y ahora es cuando se empieza el patrón. Esa, ahí es donde digo que hace la repetición el cabrón. Hace la repetidiña para ver si picas. Y si estás muy rápido y le das con el arma secundaria, creo que se le pueden llegar a dar 2 golpes por cada interacción. Yo, como veis que además me quedan 3 rectángulos de vida pelados, yo no me la jugué, ni me la juego nunca, siempre voy a un toque por interacción. Para mí es lo más seguro. Y sin morir, chavales, la verdad, sinceramente, que no me acordaba. Y de hecho, ahora pensaba que me iba a matar, ¿eh? Estaba, vamos, convencido de que no me lo pasaba sin morir, que tampoco, como digo, si me hubiera matado una vida, esta vida, me lo hubiera matado. Salgo en esta última pantalla y me vuelvo a enfrentar a Drácula y lo mato, la partida es igual de digna. O sea, eso, no os dejéis comer el coco de, oh, soy el puto amo porque me lo he pasado sin morir. Eso es jugar al nivel que tengo yo ahora ya de este juego, de lo que lo tengo memorizado y todo esto. El conseguir una partida sin morir es hacer muchas partidas hasta que te salga una. O sea, no tiene más. O sea, lo que es importante es tener el nivel ya de pasarte el juego. Eso sí, también digo, si esta misma partida Drácula me hubiera matado, ¿cuántas vidas me quedaba al final? 13, 15, no sé, no me he fijado, un montón, tenía un cojón de vidas. Imaginad que llego a Drácula y me mata 14, y en la 15 me lo consigo foiled, que pone ahí, me lo consigo follar, ¿vale? Eso sí me parecería, no menos digna, porque al final también te lo has pasado, y además te lo has pasado más que dignamente, porque son vidas que tú has conseguido honradamente, buscando secretos. Por cierto, que en uno de ellos a mí se me ha caído la vida extra, y haciendo puntos, o sea, que son más que digno, pero sí que me parecería una partida fea para subir al canal, porque dices, joder, has repetido la pantalla de Drácula 15 veces, cabrón, o sea, ¿de qué vas? O sea, vale que te mate una, dos, tres, no sé, hasta 5 ya empezaría a ser pesado. Que te maten las 15 vidas durante todo el juego, imaginad que me mata, bueno, 15 igual son muchas, pero vamos a poner 2 vidas por pantalla, ¿vale? Porque no empiezas la pantalla completo. Sí que te retroceden un trozo, pero ya sabéis, más o menos te respetan parte de lo que has hecho en cada nivel. Entonces, imaginad que me matan 2 vidas por nivel. O sea, son 4 niveles iniciales, 2 siguientes y Drácula. O sea, son 7 niveles. Pues sí, mira, pues casi he hecho la cuenta cuadrada. O sea, sin querer. O sea, serían que te maten 14 vidas. No me parecería no me parecería en absoluto una mala partida para subir. Me parecería una partida perfecta para subir, porque aunque eso sí sería más larga, pero no es muy repetitiva, porque te están matando 2 vidas en cada nivel diferente, con lo cual no se hace repetitivo. El problema es que te maten las 15 en el mismo sitio y veas 15 putas veces lo mismo y dices, hostia, macho, cúrratelo un poquito más. Eso a mí me fastidia, pero bueno, ojo, también cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, como si quiere subir una partida en la que le matan 25 veces en un mismo sitio. Yo digo mi opinión y que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, que nos hemos desviado del tema, que al final el tema es Castlevania. Tengo intención de subir más de la saga, no voy a prometer todos, ni mucho menos. Lo que estoy seguro es que no voy a subir ninguno de estos que son tipo Metroidvania, que se llaman. Más que nada, no porque no me gusten, sí me gustan, pero aparte que ya los juego muy poco, porque por tiempo, más que por otra cosa. Principalmente por duración, o sea, esos juegos duran muchas horas, incluso cuando ya te los sabes de memoria, duran horas. Entonces, no me parece bien para, quizá algún directo, en alguno que sea corto, pero creo que no hay tan cortos ni como para directo. A no ser que seas un speedrunner de estos de la hostia, que hace truquetes y historias y se lo pasa de echando hostias. Pero bueno, que no quiero divagar más, a lo que iba. Quiero subir más de la saga. No sé si subiré todos de la, digamos, los clásicos, que es como se les llama, la saga clásica de estos así plataformeros. Pero alguno más caerá. Y seguiré con mi clasificación, en la que, para, igual os sorprende, pero para mí no. O sea, sorprendentemente podréis decir vosotros, este está de momento el tercero. Voy a repetir la clasificación, aunque la dejaré en la descripción, pero como sé que la descripción no la ve casi nadie, aunque yo me molesto muchas veces en poner curiosidades, alguna gilipollez, mi opinión sobre el juego, pero la mayoría de gente pasa de eso, me parece perfecto y no estoy criticándolo, simplemente lo digo, que es la mayoría pasa de eso y hace bien, o sea, bueno, hace bien, hace lo que le da la gana, cada uno hace lo que se le pasa por los cojones. A lo que iba, en la descripción pondré la clasificación, que va
Super Castlevania 4, que ese es que me extraña mucho que haya ningún juego que lo desbanque. Luego el Bloodlines, que me acordaba, luego el Bloodlines, Blood, es una pronunciación rara de la sangre, Blood, no sé. Bloodlines, de Mega Drive, sería el segundo. Este como tercero. Y el cuarto, el Vampire X, el Drácula X, el de Super Nintendo. Que también el 4 es de Super Nintendo, pero bueno, el otro que hay. Con eso no significa, o sea, las clasificaciones. Esto es como si te presentan a 5 tías buenas, ¿no? Y dices, hostia, pero la que más me gusta es esta. Y dices, y la que menos esta. Coño, pero la que menos. Si las otras 4 no me dejas cogerlas, dámela, que también me encanta. O sea, lo que pasa es que, claro, me estás obligando a hacer una clasificación. Y eso es así. O sea, eso es lo típico que pasa. Por eso muchas veces se dice lo de ¡la más fea para mí! ¡La más fea para mí! Pues sí, a veces el que dice eso tiene razón. Y bueno, chavales, que esto ya ha terminado, que este vídeo es larguete, que ojo, más mérito tiene para mí que en una consola como estas tengamos un juego que te dure sin morir y sin parar. Ya habéis visto que he ido, va más o menos a saco, 50 minutazos, o sea, un poquito más, pero vamos, entre 50 minutos y una hora de partida. Me parece muy, muy digno, un juego de Game Boy, más que recomendable. Y sobre todo, lo que digo, si no habéis sido capaces nunca de pasaros ninguno de la saga y os gusta mucho la saga y tenéis ese resquemor de querer pasaros alguno, dadle a este, que sé que lo vais a conseguir. Y con esto, chavales, espero que me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nada, que nos vemos en el siguiente. Adiós.